¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En otras ocasiones hemos mencionado que el desarrollo tecnológico acelerado, forzado por la pandemia de COVID-19, ha generado resultados verdaderamente espectaculares. En solamente un año, no solamente ha sido posible desarrollar una vacuna viable, ha sido posible desarrollar varias docenas de ellas. En la actualidad hay dos que comienzan a fabricarse en gran... Bueno, hay varias que comienzan a fabricarse en gran cantidad. Está la rusa, está la Sinovac de China, está la de Moderna, está la de Oxford AstraZeneca, etcétera, etcétera. Estas vacunas por sí mismas son un triunfo tecnológico de primerísimo nivel. Ya hemos comentado por qué. Pero esto desde luego no es todo. La tecnología, bueno, la ciencia en general, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es siempre una buena inversión. Usted pone dinero detrás de la educación de gente joven que tiene ganas de aprender cosas nuevas, dinero detrás de laboratorios de investigación bien equipados, etcétera, etcétera. Un dinero que, por cierto, prácticamente no figura, si usted lo compara, con lo que se gasta la sociedad en promedio en entretenimiento y en un montón de otras cosas que no son tan importantes, cuando menos no tan inmediatamente importantes. Bueno, el asunto es que usted pone ese dinero, estos investigadores se ponen a trabajar y sacan trabajos que, a la hora de leerlos, lo único que producen es dolor de cabeza. El tratar de entender dos renglones de un trabajo científico de frontera puede ser un verdadero reto. Parecen las cosas más aburridas del mundo, pero cuando usted empieza a ver lo que hay detrás de esa fraseología, el resultado es verdaderamente imponente. Cada día le comemos un poquito más a nuestra ignorancia sobre la naturaleza del universo. Y ese conocimiento nos ayuda a crear tecnología fabulosa. Ahora, para crear tecnología se necesita, por un lado, tener el conocimiento básico de funcionamiento de la materia, por ejemplo, y el tener un reto enfrente. Si usted hace tecnología y hay un reto claro, por ejemplo, en su momento colocar a una persona en la luna, pues usted que sabe de metales, usted que sabe de química, usted que sabe de física, usted que sabe de electrónica, se le ocurre desarrollar alguna babosadita que acaba sirviendo, por ejemplo, para controlar la trayectoria de las naves Apolo, o que sirve para construir un radar lo suficientemente pequeño y lo suficientemente poderoso para ser colocado en el módulo lunar, algo que en aquella época era inusitado, que permitiera guiar de manera semiautomática los alunizajes, algo crucial para poder conseguirlos. Miles de personas que saben algo sobre ingeniería, sobre biología, sobre matemáticas, cuando se ponen a trabajar con un objetivo bien definido, empiezan a producir desarrollos tecnológicos completamente inesperados, inusitados. Y de pronto, cuando tiene usted esta mezcla, mucho conocimiento científico y un proyecto, un algo por hacer, aparecen un montón de tecnologías verdaderamente fabulosas y usted, si usted no está metido en este rollo, ni sabe de dónde viene. Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford que se dedican a la nanotecnología tienen tiempo trabajando con un tipo peculiar de nanopartículas. El término nano, el prefijo nano, se refiere a la milmillonésima parte de algo. Tomado de una manera más laxa, el término nano en el mundo de la ciencia y en el mundo de la tecnología se utiliza para referirse a cosas muy pequeñas. Por ejemplo, la nanotecnología involucra el desarrollo de tecnología en objetos mucho, muy pequeños, objetos microscópicos, muchas veces más pequeños que una bacteria. Una parte del rollo de la nanotecnología consiste en encontrar técnicas para fabricar cosas increíblemente pequeñas en grandes cantidades con características uniformes
y a costos razonables. Y hemos comentado en otras ocasiones que probablemente la primera industria en utilizar nanotecnología fue la industria de los cosméticos a mediados del siglo XX, cuando comenzó a desarrollar cremas con grandes cantidades de microesferitas de grasa diminutas, adentro de las cuales se podía colocar cantidades controladas de vitaminas y otras cosas. Las nuevas cremas humectantes, que resultaron ser muy populares desde el principio, son probablemente el primer producto nanotecnológico de la historia. Y entonces para acá la nanotecnología ha tenido muchos triunfos. Simplemente basta con mencionar la maquinita que tengo enfrente, o la que tiene usted enfrente también, sea teléfono, celular, computadora, personal, lo que sea. Esa cosa que le permite otorgarnos el honor de escucharnos, involucra el uso de microcircuitos que tienen transistores que son del tamaño de una bacteria o más pequeños. Incluso un teléfono celular de segundo cachete, que ya esté medio viejito, puede tener muchos millones de transistores dibujados en un chip que probablemente ni siquiera tiene la superficie de su de la uña de su dedo pulgar. Esa es nanotecnología también. Bueno, estos cuates se dedican a trabajar con nanotecnología y trabajan, entre otras cosas, con una proteína que permite generar microesferitas adentro de las cuales usted puede poner lo que sea. Esta proteína se llama ferritina, la puede usted buscar en la Wikipedia. Estas personas saben fabricar nanoesferitas de ferritina, que son más pequeñas que una bacteria, y les pueden meter adentro lo que se les pegue la gana. La ferritina es una proteína que encuentra usted en el cuerpo humano, así que si hacen nanoesferitas de ferritina y las inyecta, a nosotros no nos pasa nada. Mientras no se mande usted, no inyecte un litro de esferitas de ferritina, no pasa nada. Está usted metiendo sustancias naturales a nuestro cuerpo, solo que empacadas de una manera peculiar. Bueno, si usted quiere hacer una vacuna contra COVID-19, necesita, eso lo sabemos desde la época de Pasteur, darle una muestra al cuerpo humano de aquello contra lo cual quiere usted defenderse. De manera natural, nosotros desarrollamos resistencia contra las enfermedades cuando se mete, por ejemplo, una bacteria en nuestro cuerpo, empieza a atacarlo. Esto dispara una señal de alarma molecular que pone en actividad al sistema inmune. Hay una gran colección de células que colectivamente llamamos glóbulos blancos. Hay varias categorías de glóbulos blancos. El microscopio se ve más o menos igual, por microscopio común. Y estos glóbulos blancos comienzan por revisar la superficie de las bacterias que se han metido en nuestro cuerpo. Detectan proteínas que son extrañas a nuestro cuerpo y aprenden a desarrollar anticuerpos que se le pegan a esas proteínas. Se desarrollan muchos tipos diferentes de anticuerpos que se le pegan a estas proteínas, y si se desarrollan en cantidad suficiente y las proteínas son cruciales para la supervivencia de la bacteria, pues estos anticuerpos anulan a las bacterias. La primera vez que se mete una de estas bacterias en nuestro cuerpo produce enfermedad, la siguiente vez ya no. Nosotros podemos hacer tecnología con ese proceso, como en su momento lo hizo Pasteur y antes de él Edward Jenner, dándole muestras a nuestro cuerpo de aquello contra lo que nos queremos defender. Por ejemplo, lo que hizo Pasteur, en parte por accidente, ya se lo narramos hace poco, toma usted bacterias de un bicho que produce una enfermedad parecida al cólera en las gallinas y las mata, las debilita usted. Hay varias técnicas para esto. Estas bacterias debilitadas, que no producen una enfermedad muy activa, se le dan de comer a los pollos. Los pollos sufren una enfermedad ligera, la bacteria no tiene suficiente actividad para enfermar gravemente al pollo. El pollo desarrolla defensas y la próxima vez que come una bacteria de cólera aviar, la bacteria es destruida por el sistema inmune. Para hacer vacunas contra otros organismos o otros agentes infecciosos, tiene usted varias técnicas que consiguen a final de cuentas lo mismo.
darle al cuerpo muestras de las proteínas únicas que existen en aquella cosa contra la cual se quiere usted proteger. Hasta antes de la pandemia de COVID-19, con muy pocas excepciones, muy restringidas, lo único que se podía hacer era un trabajo un tanto pedestre. Tomaba usted, por ejemplo, virus de la poliomielitis y los bañaba en cloroformo, bueno, en algo parecido al éter. Y esos virus quedaban inactivados, pero sus proteínas quedaban intactas. Inyecta usted esto, o lo da. Hay otra técnica que permite también suavizar los virus, que es lo que permitió crear la vacuna de Sabin, la vacuna oral de Sabin. Usted da estas vacunas y el organismo aprende a atacar a cualquier cosa que tenga esas proteínas. Como las proteínas de estos virus inactivados o hechos pedazos siguen intactas, su cuerpo aprende a reconocer las exactamente el mismo tipo de proteínas que va a tener un virus activo. La próxima vez que mete un virus activo queda inmediatamente rodeado de anticuerpos. Lo mismo se está buscando hacer, por lo menos se ha conseguido hacer con las vacunas que actualmente comienzan a fabricarse por millones. Solo que de una manera indirecta. Usted inyecta material genético que se mete en nuestras células y que le dicen a nuestras células cómo fabricar muchas copias de la proteína de pico de los coronavirus. Esa proteína que no le sirve para nada a la célula comienza a salir de estas células, invade la sangre, alerta al sistema inmune, que aprende a desarrollar defensas contra cualquier cosa que tenga proteína de pico. La próxima vez que un virus completo con todo y proteína de pico se mete al cuerpo, queda inactivado. Así es como funcionan esas vacunas. Ya lo hemos comentado. Bueno, mientras le haga usted llegar al cuerpo humano una muestra de las proteínas de pico de un coronavirus, usted podrá crear resistencia contra los coronavirus. Usted puede otorgar esa resistencia inyectando directamente proteína de pico en el cuerpo humano. Hay algunas vacunas experimentales que lo hacen. O puede usted, que no funciona muy bien porque esta proteína de pico es muy inestable, o hace usted lo que le acabo de comentar. Inyecta usted unas esferitas cargadas con ARN mensajero que se pegan a nuestras células. El ARN mensajero se mete en algunas de nuestras células, da instrucciones para fabricar proteína de pico. La proteína de pico sale a la sangre, alerta al sistema inmune y se inicia la protección. Lo que están haciendo estos señores y señoras es muy interesante y es diferente. Y es tiene un montón de vericuetos bien sabrosos. Miren, estas personas lo que hicieron, se dedican a fabricar medicamentos experimentales y otros rollos utilizando nanopartículas. Se disparó la epidemia y ellos nunca habían trabajado con virus, no saben nada de coronavirus, pero dijeron, bueno, a lo mejor nosotros podemos hacer algo al respecto. Se les ocurrió la idea de utilizar una tecnología que había sido desarrollada para una cosa diferente para crear una vacuna. Lo que le decía yo de que cuando tiene usted mucho conocimiento y tiene un objetivo por realizar, de pronto a alguien se le ocurre utilizar una tecnología que nadie sabía para qué servía de manera creativa y de pronto puede resolver ese problema que a todo el mundo le interesa resolver. Bueno, ¿qué es lo que hacen estas personas? Se ponen a fabricar fragmentos de proteína de pico. Se pusieron en contacto con expertos en biología celular, en biología molecular, con expertos en virus, etc. Y se ponen a fabricar grandes cantidades, relativamente fácil, cantidades brutales, de fragmentos de proteína de pico. Los fragmentos de la proteína de pico que son los cruciales para que la proteína de pico haga su función. Acuérdense que hemos platicado de esto. La proteína de pico tiene, que es una molécula muy grande, pero para ser molécula para nosotros es recontra invisible, súper chiquitita, pero ya viéndola en la pantalla de una computadora y representada átomo por átomo es del tamaño de una catedral. Bueno, tiene tres regiones, K,
cada ejemplar de proteína de pico, que se llaman los dominios que se ligan al receptor, dominios de unión con el receptor. Mencionamos este nombrecito el día de ayer. Bueno, estas regiones de la proteína de pico son las que realmente son, se enganchan a las células que van a ser atacadas. Entonces, en lugar de fabricar toda la proteína de pico y obligar al cuerpo a desarrollar anticuerpos contra toda la proteína de pico, algunos servirán, otros no, porque algunas se pegarán en zonas de la proteína de pico en donde no importa que haya algo pegado, la proteína sigue funcionando, y hay zonas en donde esos anticuerpos realmente bloquean a la proteína de pico. Piense, perdón el que me desvía, pero piense en una puerta. La puerta tiene una chapa, tiene una cerradura, y para abrirla necesita usted meter la llave por la ranura de la cerradura que está en la chapa para poder abrir la puerta. Si usted desarrolla muchos anticuerpos, algunos se van a pegar en distintas partes de la puerta, pero si no se pegan en la chapa, usted de todas maneras puede abrir la puerta. Solamente aquellos anticuerpos que se pegan en la ranura por donde usted mete la llave son los que van a impedir que usted logre meter la llave y logre abrir la cerradura. Esos anticuerpos van a ser los que realmente van a neutralizar el funcionamiento de la puerta. Bueno, en la actualidad las vacunas que se están inyectando invitan a que el cuerpo desarrolle muchísimos anticuerpos diferentes. Algunos no pueden neutralizar a la proteína de pico y otros sí. Estas personas lo que hacen es que toman el tramito de la proteína de pico en donde están las regiones de unión con el receptor, las partes activas de la proteína, las partes de esta superproteína que son las que realmente se enganchan a nuestras células, y las meten en estas nanoesferitas de ferritina. Entonces tiene usted un montón, millones y millones y millones y millones de nanoesferitas de ferritina rellenas de estos trocitos cruciales de la proteína de pico. Y luego lo que han hecho en animales es inyectarla. Y al que no sabe qué encuentran. Encuentran que en muy poco tiempo el animalito desarrolla una resistencia espectacularmente efectiva contra la proteína de pico. Es decir, que esto funciona para hacer vacunas. Lo que sigue ahora, desde luego, es hacer pruebas en seres humanos. Esta vacuna va retrasada porque no han tenido el mismo presupuesto, porque arrancaron tarde, por lo que usted quiera. Pero el asunto es que esta tecnología funciona. Entonces ya tenemos otra vacuna más en camino. Pero esto es apenas el principio. Estos investigadores, para poder hacer su trabajo, utilizaron un acelerador de partículas espectacular, gigantesco, que se llama el acelerador lineal de Stanford. Por sus siglas en inglés es SLAC, S-L-A-C. Es una maquinota brutal. Tiene más de un kilómetro, bueno, varios kilómetros de largo. Y en el extremo en donde los... Es un cañón que acelera electrones hasta que se mueven casi a la velocidad de la luz. Y en el punto en donde ese chorro de electrones pega contra un blanco, que puede ser, por ejemplo, una proteína de pico o algo parecido, hay unas maquinotas gigantescas, algunas del tamaño de una casa, que se pueden mover por una zona muy grande. Otro día les platico, es un maquinón como de película de ciencia ficción. Bueno, en este lugar, estos investigadores utilizaron los pulsos de rayos X ultraintensos que puede generar el SLAC y la tecnología que le mencionamos recientemente, la criomicroscopía electrónica, para poder hacer un mapa ultra exacto de la estructura de sus nanoesferitas de ferritina, para a partir de eso calcular cómo construir estas nanoesferitas de ferritina alrededor de los fragmentos de proteína de pico que también ellos habían fabricado. Es decir, que utilizaron una de las máquinas más grandes del mundo para analizar cómo deben construir algunas de las estructuras más pequeñas que han sido construidas a nivel tecnológico por el ser humano. Estas proteínas
miden unas cuantas millonésimas de milímetro y utilizaron una máquina de 4 kilómetros de largo y con unas instalaciones espectaculares para poder diseñar esta nanomáquina. Bueno, pues estas nanoesferitas rellenas de proteína de pico no solamente han generado una reacción inmune muy intensa con una sola dosis. Es una vacuna que sirve con una sola dosis. Ah, pues esto es más interesante, ¿no? Tanto para la persona que va a recibir la inyección como para toda la sociedad. El esfuerzo enorme económico, logístico, social que hay que hacer para ponerle dos inyecciones a toda la gente del planeta para protegerla contra COVID-19 realmente es dramático, es un esfuerzo enorme. Se podría reducir a la mitad de este esfuerzo con esta tecnología. Pero hay otra cosa más. Las dos vacunas que en la actualidad se están repartiendo por todo el mundo, estas vacunas súper espectaculares, requieren de refrigeración. Una de ellas requiere de ultracongelación, desde el momento en el que la fabrica hasta pocos días antes de aplicarla. Una vez fuera del ambiente de temperatura ultra baja, esta vacuna solamente es viable unos pocos días. Bueno, pues este sistema de nanoesferitas de ferritina no solamente produce una respuesta inmune más intensa y más efectiva. Requiere de una sola dosis y funciona a temperatura ambiente. ¡Ah, caramba! Más interesante todavía, ¿no? Pero todavía no acabo, espéreme. Vamos a suponer que mañana aparece una nueva variante de COVID-19, de SARS-CoV-2, con una proteína de pico tan diferente que las vacunas actuales no funcionan. La probabilidad de que eso pase es asquerosamente baja, así que no se me vaya a espantar. Pero si pasara, estos investigadores todo lo que tienen que hacer es tomar muestras de la nueva proteína de pico, fabricarla en gran cantidad, que ya saben cómo hacerlo, y fabricar nuevas nanoesferitas e inyectarlas. Sale baratísimo. El proceso de fabricación de esta vacuna, es lo que están calculando los expertos, una vez que se hagan las pruebas, se apruebe para su uso en seres humanos y se empiece a producir a nivel industrial, es muchas veces más bajo que el proceso de producción de las vacunas actuales. Entonces, usted va a tener en la mano una tecnología que le permite diseñar una vacuna en un tiempo muy breve, fabricarlo en grandes cantidades. Es una vacuna superdirigida que sabe usted que va a producir efectos terapéuticos con una sola dosis. La puede manejar a temperatura ambiente. Y esta misma tecnología la puede usted empezar a utilizar para un montón de cosas más. Por ejemplo, para la lucha contra el cáncer. Toma usted células cancerosas de una persona que acaba de ser diagnosticada. Busque usted proteínas de las células cancerosas que no existen en las proteínas, en las células normales, perdón. Rompe cachitos de esas proteínas que son únicas de las células cancerosas y las inyecta en estas esferitas de ferritina que luego le inyecta a la persona enferma. El sistema inmune aprende a comerse a cualquier célula que tenga esas proteínas y entonces puede usted matar al cáncer, no importa en dónde esté, sin necesidad de cirugía o radiaciones o de quimioterapias desagradables. Es el sistema inmune el que cura al cáncer en esas circunstancias, y como eso, montones de enfermedades más. Le digo, estas personas no estaban trabajando para aplicaciones de este tipo, no estaban buscando hacer vacunas, sino que ahora que se estaban buscando hacer nanoesferitas de ferritina para otros rollos de nanotecnología. Se viene el problemón de COVID-19 y deciden cambiar de ruta utilizando la misma tecnología. Se dan cuenta que esta misma tecnología la pueden aplicar para el desarrollo de vacunas. Empiezan a hacer experimentos en animales y los resultados son mejores que los resultados que se tuvieron en animales con las vacunas que
que en la actualidad ya se aplican en seres humanos. Así que todo parece indicar que las nuevas vacunas basadas en esta nueva tecnología podrían ser todavía mejores que las otras, que por cierto también son bastante flexibles. Si llegara a aparecer una nueva variedad de COVID-19 resistente a las vacunas actuales, en cuestión de pocas semanas habría nuevas versiones de estas vacunas. Así que no es para espantarse. No. Usted como persona no puede hacer mejor inversión en usted mismo que la cultura. El sentarse a leer, a seguir un interés. Literatura. Coleccionar estampillas postales, pero en serio, eso lo va a obligar a documentarse en cuestiones de historia, en cuestiones de economía, de geografía, de 20.000 cosas. El sentarse a leer ciencia ficción, el aprender biología, el estudiar una carrera. Cualquier inversión que hace en conocimiento, tarde o temprano, como mínimo le deja satisfacciones personales. La vida sabe mejor cuando tiene usted conocimiento. Más bonita. Y además es más probable que encuentre usted la manera de crearse en una situación afluente para usted y para las personas que tenga cerca. Lo mismo vale para la sociedad humana. La inversión en conocimiento tarde o temprano rinde. Y a veces no se da cuenta ni por dónde llegó el rendimiento, ni por dónde llega la ventaja. Llevamos décadas trabajando con nanotecnología y de pronto resulta que esa nanotecnología nos permite hacer vacunas ultraflexibles de respuesta rápida. Podríamos tener, con esta tecnología, una vez que la hayamos verificado en seres humanos, podríamos desarrollar vacunas en cuestión de pocas semanas. Si llegara a aparecer una enfermedad nueva más peligrosa que esta, en pocas semanas tendríamos vacunas baratas, fáciles de distribuir, fáciles de aplicar. En la actualidad, la inversión real que hacemos como individuos y como colectividad en nuestro propio conocimiento es muy pobre. Le dedicamos mucha atención individual y colectivamente a cosas que, cuando las ve usted con un poquito más de cuidado, son, deje usted que sean improductivas, son aburridas. El conocimiento no solamente es atractivo, divertido, sino que además es siempre útil, aunque de inicio no lo parezca. Esta tecnología, que parecía que no tenía nada que ver con la salud, podría convertirse en una de las mejores herramientas, no solamente para vencer a COVID-19, sino para mejorar la salud de la sociedad humana a gran escala de mil maneras diferentes. Otra vez le tenemos buenas noticias. Recuerde usted que lo único que necesitamos para acabar con esta pandemia y para acabar con muchos de los grandes males de la sociedad humana es mantener la disciplina y seguir acumulando conocimiento. Ponga usted de su parte. Como mínimo, use la mascarilla, mantenga la distancia social, hágale caso a las autoridades de salud, que esta lucha ya la tenemos ganada. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, en El Explicador Enrique Ganem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.